Bienvenidos, Clicker TV, muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Thank you.
señoras, señores. Por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Club América contra Guadalajara. ¡Qué buena pelota le pusieron! Se la saca de encima. Buena chance para la contra. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. La agarró genial, aquí está. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Busca un compañero. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. La pelota acaba de pegar en el palo. Recupera, vuelve a tener la posesión. ¡Qué impacto! Ese fue un buen intento por abajo. Quiere sorprender con el córner corto. Mete un centro. Rechaza la pelota. Ahí va el disparo. Otra posibilidad desde el córner. La juega corta para asegurarla. Tira el centro. Intenta alejar el peligro de su área. Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quieren evitar sobresaltos. Estaríamos hablando de un golazo. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Abren la pelota con ese pase hueco. Tira el centro. Se va terminando el primer tiempo y seguimos sin goles. Juega una pelota larga hacia adelante. Recupera la pelota. La tira larga cerca del área. Recibe el pase en el área. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Club América no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0. Y si no vemos un cambio significativo... Y el árbitro la cobra, es
es tiro libre. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Se fue demasiado lejos. Guadalajara recupera la pelota y busca adelantarse. Abre muy bien la defensa con este pase. Pasó muy bien. Atención, pelota al área. Va rechazando con ese pelotazo. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Impresionante disparo. Por favor, también esta erraron. Guadalajara se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Juego y lateraliza el ataque. Muy buen control. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Lo toca, sí, es falta. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Se tira con todo a barrer. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. Corre y sigue. Ahí va. Atención, que puede convertir. Es un pase que rompe la defensa. No, no, no es momento de juguetear en ese sector. No se han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales.
Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Después de 90 minutos, esto sigue igualado. Nos vamos derecho a la definición por penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Así va, se adelanta, disparo, ¡gol! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, ¡gol! Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va el penal. ¡Gol! El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Tiró! Se queda con la pelota el número uno. El arquero detiene el balón. Ataja el penal. Notable, magnífica respuesta del arquero. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Batió con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Allí va, se adelanta. ¡Gol! ¡Gol! Pegadita al palo. Nada que hacer para el arquero. Magnífico remate. Guadalajara está obligado a convertir o se termina esta historia. Tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Atajó! 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 Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.